Hidráulica Disa Bahía. 35 años en la reparación y venta de direcciones hidráulicas para autos, camionetas y camiones, cilindros, accesorios y fábrica de mangueras. Bravar y 9 de julio. Cenos Viajes, cruceros, venta de pasajes y reserva de hoteles, Disney, las mejores playas y los mejores lugares. Créditos personales, Sarmiento 213, 451-1292. Cridimed, líder en insumos hospitalarios para instituciones de salud y obras sociales nacionales e internacionales, garantizando y respaldando con su seriedad y trayectoria junto a las marcas más importantes del mercado de la medicina. Lavalle 81. En el Grupo Asegurador La Segunda encontrarás las soluciones a tus necesidades de cobertura en todos los rubros. Rodolfo Espeluza y compañía. Brown 493, 450, 1521. Centro Integral del Automotor GNC Daniel. Venta, colocación y mantenimiento de equipos y garantía en usados y de quinta generación. Electricidad, mecánica general y chapa y pintura. Brasil 141. Se viene Semana Santa. Pescados y mariscos, El Faro. Variedad, calidad y siempre pescado fresco y productos elaborados. Cervantes 138, Washington 819 y ahora Aguado 130. En el programa anterior habíamos comenzado con el bloque de reglas, aprovechando que estaba Eduardo Boto y la Asociación Argentina de Golf. Ahora ya lo tenemos a nuestro Daniel Sabini, que nuevamente va a estar todo el año con Todo Golf hablando de reglas, y esto es lo que hicimos esta semana. Bueno, Daniel, volvemos solos. Se fue Bote a Buenos Aires, así que a laburar solito, ¿sabes? A trabajar durante todo el año. Yo creo que... Ojalá lo tuviéramos Bote todo el año. Seguro. Yo creo que es muy importante que arranquemos nuevamente con los bloques de reglas, porque me parece... Y se demuestra día a día en las canchas. Es decir, sigue habiendo problemas de reglas, aplicación. Yo creo que es muy importante que arranquemos con esto. Es muy importante, y es cierto que hay muchas dudas en las reglas. Y te digo que lo veo con buen tino, ¿no? El hecho de hacerlo, ¿sí? El hecho de... No, el hecho de que haya muchas dudas en la cancha. Lo que quiere decir, a mi criterio, es que la gente se está entusiasmando más por aplicar las reglas, y por eso le aparecen las dudas. Inclusive nosotros en este nuevo año no hemos querido cambiar mucho el formato. Queremos que los jugadores pregunten, porque me parece que es ir directamente al que tiene la duda. Sí, es bueno, no digo que no es muy bueno, pero también es cierto que a veces hay cosas que suceden en la cancha los fines de semana que por ahí ameritaría que también las tratemos. Sí, bueno, tenemos todo el año. Tenemos todo el año y tenemos material. Para todos los programas. Mucho material. Bueno, el primero invitado fue el nene Tomás Buratovich, que vaya a la casualidad. El año pasado lo teníamos como partener, ¿te acordás que el año pasado lo usamos como partener? Sí. Y ahora es una de las promesas del club. Es un chico que, aparte de jugar bien, que vislumbra que va a jugar bien, es un chico sumamente educado, instruido y simpático, y es gauchito, un buen pibe. Sí, pero aparte tiene prestancia de golfista. Tiene pinta también. Sí, vos lo ves parado y es un golfista en miniatura. Bueno, vamos a ver qué te pregunto. Dale, a ver. Bueno, Jorge, la duda que tenía yo sobre reglas es qué pasa si yo vengo caminando o estoy esperando y se me cae el pater, la pelota, cualquier objeto, y golpea la pelota de mi oponente. ¿Qué pasa si, qué penalidad hay para mí y qué pasa con la pelota del oponente, si se repone?
Bueno, ¿qué te pareció lo que preguntó Tomás? Muy interesante porque lo que él pregunta tiene que ver también con algunas cosas que sucedieron o consulta que recibí precisamente este día miércoles en un torneo de damas. Así que vamos a entrar de lleno en la pregunta. Esa generalidad de cosas que pueden hacer que mueva la pelota hace que expliquemos un poquito más la regla en su conjunto. Es la regla 18, pelota estacionada, movida. Y siempre estamos hablando de que es una pelota en juego, ¿no? Es decir, partamos de Grino, Grino o Ferber. Entonces la pelota puede ser movida por varias cosas. Una, el propio jugador, puede ser por su caddy o su equipo. ¿Sí? La bolsa, en este caso. La bolsa, el carro, la rueda del carro, la patea al jugador buscándola, el propio jugador o su caddy, ¿no? Esa es una posibilidad de ser movida. Otra puede ser movida por alguien que va acompañando, un co-competidor. Que sería el caso de lo que apunta Tomás. Que ese es justamente el caso, pero vamos a decir todas las opciones. Otra situación puede ser que la mueva otra cosa que no sea ni el competidor, ni su caddy, ni el jugador, ni su caddy, que lo llamamos causa ajena. Una pelota estacionada que la movió un perro. Un perro o un espectador. ¿Te acordás que un día te conté algo de Romero en Nordelta? Sí, me acuerdo, sí. Que la chiquita del otro lado le mueve. La agarró, sí. Eso es un ejemplo claro de una causa ajena. ¿Sí? En ese caso, la pelota se repone sin penalidad para el jugador. Está bien, pero la pregunta de Tomás se refiere siendo jugador el que la toca. El que la toca. Esto tiene una diferenciación. Es en juego por golpes, es una. Un fallo, y en match play es otra situación distinta que también se divide en dos. Vamos a analizarla por parte. Entonces, si una pelota es movida por el co-competidor o su caddy, cuando digo co-competidor, otro jugador que lo acompaña en el trison u otro de la cancha, la pelota siempre debe ser repuesta sin penalidad, ni para el jugador ni para el. El dueño de la pelota menos. Eso es en juego por golpe, siempre. La pelota se movió, tiene que ser repuesta. En el caso que ninguno de los dos se dio cuenta que la pelota se movió, bueno, lamentablemente pasa. En el caso de un match es distinto. Se diferencia en el momento durante la búsqueda y situaciones que excluyen a la búsqueda. En un match, si el jugador y el contrario, en este caso, no es competitivo. Sí, digamos contrario, pero en el match es contrario. Se llama contrario. Inician la búsqueda de la pelota y accidentalmente la mueve, no hay penalidad ni para el jugador ni para el contrario. Ahora, si es una situación que la pelota es movida en acción que excluye la búsqueda, La piso en el fairway o la toco con el palo buscando. Sí, se me cae y golpeo. Y en ese caso es penalizado, debe ser repuesta y es penalizado el que cometió el error. Ah, está muy bien. Es decir, que cambia el hecho que sea macha que sea juego por golpe. Sí. Pero vamos, generalmente nosotros tratamos de orientarnos hacia el juego por golpes, porque. Sí, porque el 80% de los torneos son así. O más del 80%. Pero bueno, el tema porcentaje con vos es discutido. No. Estoy sacando la cuenta, hasta fin de año no va a haber match acá. Claro. El caso de que pregunta Tomás. Perdón, ¿en el green lo mismo? En cualquier parte de la cancha. Porque el green se me puede caer el pater. Estoy paviando y se me cae el pater. Y moviste la pelota, depende de quién sea el que se le cayó el pater. Si es tu pelota, se te cae el pater y estás penalizado y la tenés que reponer. Si es tu pelota. Si es el contrario, el co-competidor, el que produce el movimiento, la pelota se repone. Y hay otra opción. Hay otras situaciones en las cuales se puede mover la pelota. Que un poquito, si me permitís, aprovecho para contestar a algunas chicas del miércoles que hicieron esta consulta. La pelota puede ser movida por otra pelota en juego. Una pelota que está estacionada, viene otra pelota, impacta y la mueve. Sí, o arriba del green cuando viene de afuera la bola. Bueno, esa justamente es la aclaración. Había una creencia como que eso solamente ocurría dentro del green. Cuando una pelota está estacionada en el green y de afuera juegan otra, y le pegó y se movió. Pero eso sucede en toda la cancha. En el fairway se golpean las pelotas, Y hay que reponerla igual que sucede en el green. Ah, no se deja en el fairway.
¿El fairway que reponen también? En el fairway, esa es la duda que se planteó, si en el fairway también sucedía lo mismo. Es buena aclaración. Exactamente, exactamente, porque no habla de nada en la cancha, es la regla. Entonces, ¿cuál es la que se repone? La pelota. Perdón, vos me decís que te lo preguntaron el miércoles. La mayor parte de la gente que decía que en el fairway no se repone. No decía la mayor parte de la gente. Había un grupo de chicas que habían jugado el miércoles que tenían esa duda y me la consultaron. Que en el fairway no se repone. En el fairway no se repone. Sí, y en el fairway, aclarémoslo bien, se repone igual que se repone en el green. Pero se repone la pelota que fue movida. Sí, la otra no. La otra golpeó y ¿dónde quedó? Y donde quedó está. En el green lo mismo. En el green o en la cancha, en el bunker o en un hash. En todos lados. ¿Por qué es eso? Porque siempre, ¿no te acordás alguna vez hablamos de que el jugador goza, y siempre lo va a gozar, del asiento que tenía su pelota cuando ésta se detuvo? Sí. Hablamos de impedimentos. Sí, sí, sí. Bueno, la pelota estaba en su asiento y fue movida. O sea que el jugador tiene el derecho de dejar su pelota donde ésta se detuvo. Está bien, está clarito. Bueno, arrancamos bien, ¿eh? Arrancamos bien, o sea, fue interesante. Se va a complicar la semana que viene. Para la semana que viene yo te voy a querer proponer un tema. Dale. Es a los jugadores, no a mí. ¿Eh? ¿Qué es para los jugadores? Muy bien. El día miércoles también sucedió un caso de que jugadores que salieron a jugar un torneo oficial, en el transcurso de la vuelta se le acopló, o sea, unió al juego una cuarta jugadora. ¿Era Medal? Era Medal. Se unió y jugó 4, 5, 9 o no sé cuántos hoyos jugó. Y esas jugadoras fueron descalificadas. No me lo vas a explicar ahora. No, ahora no. De ninguna manera. Hasta la semana que viene. Bien, siguiendo con nuestro programa, quiero compartir con ustedes un gran halago que tiene Todo Golf. Ya lo habíamos comentado en el final del año pasado, la Federación Regional del Sur finalmente ha terminado el convenio con nuestro programa Todo Golf, elegido para difundir todo lo que tiene que ver con el golf regional. Toda la zona que tiene que ver con Bahía Blanca, Pago Chico, Puerto Belgrano y Paligüe, la Federación Regional del Sur. Y yo quiero agradecer no solamente a Carlos Villar, que es el que trabaja en esto, sino a Daniel Oloco, el presidente de la federación que estuvo justamente en Bahía Blanca la semana pasada. Federación eligió a Todo Golf. A partir de ahora, toda la actividad que tenga que ver con la federación de los clubes Puerto Belgrano, Pago Chico y Paligüe será difundida en forma oficial por nuestro programa. Y además, a partir de ahora, por eso los voy a invitar a que vean el spot, nuestro programa forma parte del programa Acercarse al Golf, la idea que tiene Ángel Cabré en la Asociación Argentina de Golf y que se presenta de esta manera en forma exclusiva. Hola, soy Ángel Cabrera. Te invito a sumarte al programa Acercate al Golf. No faltes. Ingresá en www.aag.org.ar, acercate y participá del programa Acercate al Golf con Ángel Cabrera. Ahí estaba.